Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy la máster Katia Barrantes Salas. Ella es egresada de la maestría en desarrollo sostenible de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Katia, bienvenida a Conciencia y muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de su tesis, un tema eh, eh, particularmente interesante que tiene que ver sobre la conservación y cacería eh, de, de, de aves. La, la, la pregunta obligatoria, es, ¿es esto de la cacería de aves un problema real en Costa Rica? Bueno, eh, la cacería en general de animales silvestres es un problema, considero yo, a nivel mundial. Inclusive es una actividad la tercera más lucrativa en cuanto a y, este, eh, ilícita. Uh -huh. Pero en, bueno, en Costa Rica desde hace mucho también viene siendo un problema. La cacería en su mayoría es de aves, ¿verdad? aunque también hay cacería mayor, pero eh, desde que eh, la nueva ley de vida silvestre entró en vigor, creo que este, se ha perdido un poco el seguimiento. Antes se tenía un poco, cuando los cazadores se inscribían, sacaban sus permisos y todo, se podía más o menos tener un conocimiento de si era un problema o no, o cuántas personas estaban verdaderamente interesadas. Ya. Ahora, yo considero que es un problema real y eh, no se está haciendo mucho. O sea, pese a que la ley de vida silvestre prohíbe tajantemente la tenencia de esos animales, el problema existe. Sí, ahí, claro. ahí es donde surge su tesis. Sí, bueno, inclusive eh, la propuesta mía surgió antes de que entrara la nueva ley. En vigencia de la nueva, nueva ley, ley claro. Este, yo considero que sí, o sea, el problema, eh, la nueva ley prohíbe en su totalidad, pero el problema no. Esa no es la forma de resolver el problema realmente, porque eh, nada más eh, se trabajó en la parte de legislación política, pero no se ha trabajado en los otros ejes, con los actores o midiendo eh, las poblaciones, si han variado o no, o qué tantas personas lo están haciendo de forma ilícita. Katia, ¿y por qué en San Ramón? ¿El problema es más serio aún en San Ramón que en el resto del país? Realmente no, fue una cuestión metodológica y un poco fue porque. Era muy difícil, realmente este que los que los cazadores de aves se abrieran con uno y le dieran información porque yo tenía que preguntarles información muy personal, que yo hice un estudio sociocultural y socioeconómico, entonces ellos me tenían que abrir las puertas de su casa, enseñarme sus aves y darme información personal. Entonces fue porque yo conocía a unos pajareros de la zona. Entonces ellos me ayudaron con comunicándome con otros y de hecho ellos me acompañaban entonces ellos me abrían sus puertas eventualmente conocí eh, a esta sociedad de eh, conservacionistas de aves canoras de Cartago que son cazadores y este grupo también yo tuve acceso a ellos y eso me ayudó mucho como como para comparar un poco pero realmente lo hice en San Ramón porque por una cuestión metodológica, ¿verdad? Pero el problema yo creo que es, está en todo el país. Ya, ya hablamos parcialmente de la metodología, pero tal vez si, si escribimos eh, aún mejor cómo procedió usted para obtener uh -huh. sus, sus datos de la sí, tesis. Sí, bueno, eh, yo hice una, una muestra no probabilística de sujetos voluntarios, así se llama, donde, como le mencionaba, eh, ellos tenían que eh, acceder, yo tenía que llamarlos y decirles, bueno, que iba a, mucho me ayudaban los, dos pajareros que conocía y ellos los llamaban eran amistades esto era una estrategia que se llama bola de nieve digamos donde yo llegaba y, y obtenía la confianza de la persona y esta me comentaba de otros pajareros y así se iba claro, haciendo se iba más grande más grande y más grande, más grande sí más grande el grupo y después ya cuando había confianza entonces ya yo me sentaba así a conversar y ellos me, entonces ya como que me decían, no quería que me relacionaran con el Miná, ni que era con el, la policía, ni nada, porque si no, iba a estar muy sesgado. Correcto. Entonces, ¿Cuántos eh, pajareros eh, logró entrevistar? Al final logré entrevistar 20 en San Ramón, luego con el grupo de, de eh, cazadores de aves de Cartago, ahí tuve como una muestra como, como de 40, que me sirvieron como, como referencia, pero en realidad en la tesis eh, donde pude eh, hacer la entrevista... Y ver las aves que tenían en cautiverio eh, fueron en realidad eh, solo 20. ¿verdad? ¿Qué objetivos se propone usted con su tesis? Sí, bueno, los objetivos fueron tres, básicamente. Uno era describir a los pajareros, ¿verdad? la tipología, porque sí descubrí, y en el camino también no descubrí que existen diferencias, ¿verdad? Eh, que existen los pajareros que lo hacen por deporte, los coleccionistas. Eh, también de diferentes tipos diferentes de, de tipos, Exacto, eh, los naturalistas, porque era muy interesante llegar y ver cómo ellos. Bueno, porque uno siempre ha tenido el, concep el concepto de conservación, y uno cree que sí, es conservar la especie, ¿verdad?, en su, en su hábitat. Pero ellos veían el concepto de conservación como traerse la especie, el individuo para su casa y cuidarlo, conservarlo ahí y cuidarlo. Y ellos mismos me decían, a veces. Eh, veían un montón de aves muertas en los cultivos, entonces decía, yo lo estoy rescatando prácticamente. ¿verdad? Entonces, era otro tipo de pajarero que es el naturalista. Que... Y así, eh, al final fueron como nueve tipos, que eso hay que separarlo muy bien del pajarero comercial, ¿verdad? Que en realidad no es un pajarero, yo lo veo más como un comerciante, el que saca las, los, las aves de su entorno para comercializarlas. Entonces, era muy importante... Para mí saber que eh, y fue uno de los resultados de la tesis ver que hay diferentes tipos porque existen pajareros con los que se puede trabajar hacer estrategias participativas y demás y otros que definitivamente. ¿Cuál, son... ¿cuál es el que predomina, Katia? En todos esos que ustedes En eh, La mayoría en mi caso fueron el deportista coleccionista, digamos el que sale a, a cazar aves por deporte que ellos lo llaman así ¿verdad? por deporte y en segundo lugar estaba el naturalista. Y ese y ese que lo hace por deporte no vende esas no. aves, o sea las tiene en su casa, exacto. tiene una colección, exacto, eh, no en, las venden, más bien las compran a veces, <laughs> pero muchos sí las iban a inclusive los que son eh, de este tipo tienen su tenían bueno cuando se emitían los permisos tenían su, su permiso respectivo, lo hacían digamos en el legalmente, ilegalmente. legalmente, entonces sacaban, no se podían comprar, muchos aceptaron que los compraban, pero eh, iban y los capturaban eh, del medio ambiente y después lo tenían eh, como ¿Y hay una especie que predomina o algunas sí, especies sí. Bueno, de bueno, en la tesis, en la tesis hubo como eso? tres identifiqué como tres que fue el gallito después el cetillero, y eh, el uno que agüío, monjitos todos estos que más que todos son por su canto por, por el canto uh -huh. claro el sí aunque hubo el... muchos que también eran por los colores y inclusive encontré especies raras pero eh, es que el depende del tipo de pajarero, ¿verdad? Porque si es el otro tipo de pajarero coleccionista, este pajarero lo que hace es buscar entre más cantidad de especies diferentes tengan su jaula, mejor, ¿verdad? Pero por eso es que las tipologías eran muy importantes, porque el pajarero deportista, que fue el mayoritariamente el que yo encontré, es el que sale al campo, tiene uno, y sale al campo eh, con la jaula a ver que otros lleguen. Y como deporte, pero al final se trae solo el de él para la casa. ¿verdad? No, en realidad no, no es que le gusta tener un montón del mismo. Qué interesante, qué interesante. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la grata visita del señor Oscar Cordero Quesada, quien fue cazador y ahora es conservacionista, don Oscar. Bienvenido a Conciencia, don Oscar. Un placer tenerlo por acá. Gracias, Gustavo. Para Co mí es un placer también estar muchísimas aquí. Muchísimas gracias, don Oscar. Coméntenos claro. cómo se dio ese cambio en su estilo de, de, de vida, de cazador a conservacionista, don Oscar. Gustavo, por la conciencia de uno, por ver que hay eh, una serie de personas que nadie las guiaba, y entonces yo tomé la determinación de eliminar la cacería por mi parte y empezar a darle, como diría yo, a darle clases a aquellos cazadores que hoy en día este, practican eso como un deporte sano, como un deporte que, que, que les gusta y que ya no son ese tipo de cazador, lo que nosotros llamamos en el largo de nosotros, de los, de los pajareros, los depredadores. ¿Por cuántos años fue usted cazador, don Oscar? ¿Y cómo, y cómo se introdujo en, en, esa, en esa dinámica de ser cazador? ¿Es herencia? Herencia de mi padre y de un hermano mío, que ya los dos, los dos no están con nosotros ahorita, eh, están gozando de la presencia del Señor, pero... Eh, ellos me inculcaron a mí y, y mi padre era uno que le gustaba muchísimo y disfrutaba mucho eso, pero él sí era cazador. En esos años, incluso cuando la ley vieja estaba a las 69-19, este, no había una regulación y, y al final este, se daba de que la persona iba y cazaba y lo que cazaba se lo traía para, para venderlo, más que todo en, en aquel tiempo en com, el mercado com, borbón. Como comercio. Como comercio. Después yo hice conciencia y yo dije, si esto es lo que yo tengo que hacer, porque yo, yo, yo analizaba, decía, ¿qué tengo que hacer por este país? Si, si la realidad es que no tengo estudio. Y entonces, tomé la determinación... De, del grupo que hoy en día se llama Sociedad Conservacionista de Aves Canoras de Cartago, anteriormente tenía el nombre de Asociación Nacional Deportiva y Conservacionista de Aves Canoras de Cartago. Luego la pasé a ser una sociedad anónima para poder trabajar mejor. Y, y la realidad es que sí ha costado, me ha costado muchísimo, me ha costado muchísimo, principalmente en la parte económica, porque no, no hay recursos para la parte económica para para, para hacer ese tipo de trabajos. Claro, por, cu por cuántos años fue usted cazador, no? Ah, por más de 20 años. Más de 20 años. Desde buena, que yo estaba pequeño. Buena buena experiencia. Sí, buena experiencia. ¿Y, ¿Qué objetivos tiene esta asociación que usted que usted funda la asociación de, de la conservacionista de aves canadas ah, bueno, de Cartago? La, la función era de lo mismo. De lo, tratar de que el cazador tuvieron la disciplina. Nosotros sabemos que no podemos quitar la oferta y la demanda. Hay cazadores que tienen que comprar sus aves y habrán otros que las venden. Entonces, yo tomé la determinación y eso, Gustavo, me ha dado resultado. Excelente. Ya, ya ahorita vamos a hablar de los resultados. ¿Cuántos miembros tiene esta asociación? ¿Cuántas personas lo acompañan a en este esfuerzo? Ahorita podemos contar a nivel nacional con unos 400. ¿A nivel nacional? A es, nivel nacional. es enorme. Sí, es enorme. Eh, esto porque el mismo Minade me ha ayudado muchísimo. En el caso de Daniel Rafael Durán, cuando él estaba director de Vía Silvestre en San Carlos, él me ayudaba mucho. Este Eduardo Piso Palmes, de, de, de la subregión de Talamanca, en Cixabola. él me ayudaba muchísimo. Y así, Sergio Martínez Solano, en Cartago. Coméntenos qué tipo de actividades desarrollan ustedes como asociación. ¿Qué hacen para concientizar a, a los pajareros? De ahí este, me toca a mí darles terapia, reunirlos, reunir... Pero ¿cuál es el mensaje? Que paren de, de <coughs> capturar animales. Gustavo, de hecho yo he reunido 30 cazadores de aves. Y de esos 30 se quedan dos conmigo, los otros 28 se van. Ese ha sido uno de los problemas. Yeah. Ese ha sido uno de los problemas. O sea, 28 continúan con, 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 la, cacería, con la cacería de, 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 de pájaros. De indiscriminada. Indiscriminada. Y dos se quedan conmigo porque a dos les parece que sí hay que hacer conciencia. Que les estamos dando la oportunidad de que salgan a hacer su actividad sanamente y que, y que puedan. Disfrutar sanamente, porque hay otra situación, Gustavo, no se permite ni el fumado ni el licor. A los miembros del, de la asociación. No. Y tratamos por todos los medios de que no haya violencia doméstica en los hogares. Porque hay cosas importantísimas, incluso tengo testimonios grabados de señoras que dicen cuando mi esposo iba al estadio y el Cartago perdía o Saprisa perdía o ganaba, era un buchinche en mi casa. Más ahora está con usted y sale y él llega alegre, llega contento, llega feliz, sin licor. Eso a mí me satisface mucho. La, la misma pregunta que le hice a Katia en el cemento el eh, anterior, eh, quiero planteársela a usted, eh, don Oscar. ¿Es un problema serio realmente esto de la tenencia de animales en forma ilegal en, al menos en Cartago que es donde de donde usted procede o, pues, en, o ha disminuido drásticamente de, 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 de acuerdo a su experiencia pues la realidad es que sí ha disminuido un poco un poco no mucho porque porque desgraciadamente Gustavo en este país estamos hablando ahorita de la nueva ley esa ley ahorita no tiene no tiene ningún reglamento. Entonces no está funcionando. No está funcionando, qué barbaridad. Entonces se lo llevan, los ponen en la corte, pero no saben qué hacer con ellos, porque no hay, no hay un reglamento. Más de hecho yo no la tengo. ¿Por qué no la tengo? Porque no tiene un reglamento y necesitamos un reglamento. Ahora, una de las situaciones que se presenta con eso, Gustavo, es que cuando han elaborado ese tipo de... De, de leyes, han sido con personas inexpertas. Yo, en mis de, diferentes seminarios que yo he estado personalmente, que el MINADE me ha invitado, en ese caso a la Cordillera Volcánica Central, yo he expuesto, llámenos a los que andamos en eso, a los que trabajamos en eso, para explicar cómo se tiene que, cómo tiene que ser el mecanismo. Pero no. ¿Cómo financian ustedes las actividades, eh, Don Oscar? Por medio de colaboradores, las Tienen, mismas personas que están a la par de nosotros. Tienen donantes ustedes, reciben dinero de. de, de ella, aunque sea de poquitito, cartán. ¿verdad? Ajá. Aunque sea una colaboración ahí de mil, dos mil, seis mil pesos. Digamos ahora cuando Katia estuvo con nosotros, ellos me ayudaban a financiar a ella. Hacíamos recolectas, hacíamos rifas. Mi esposa hacía café, y vendía empanadas, vendía tamales. Las esposas de los demás compañeros se reunían, teníamos un grupo femenino, porque también eh, tenemos que tomar en cuenta, en esa actividad también hay mujeres que son cazadoras de aves. Y a ella les gustaba participar con nosotros. El, Entonces, el, ¿El principal propósito, digamos, de estas mujeres, el tener aves ahí cantando o, o comercializando? No, no. Es, es tenerlas, tenerlas ahí porque también tenían que estar en el... Llegar a... A, a, a fijarse en el proceso que yo les daba. Claro. La persona que no es lo que yo quiero no puede estar conmigo. Y de eso hay un gran montón. Ahorita yo tengo una filial en Orotina que abarca Punta Arenas, Esparza, San Mateo, Atenas, todo eso. Y ellos... Tienen que seguir las mismas reglas mías. Y si no, si el presidente de la filial me dice, mire, fulano de tal, quítelo. Quítelo. ¿Y cómo, cómo, cómo su iniciativa, tenemos pocos pocos segundos, cómo su iniciativa llega a ser tan grande de, de abarcar hoy día 400 personas, don Oscar? O sea, su mensaje ha calado, definitivamente. Porque la realidad, Gustavo, he sido, he sido el único a nivel nacional. Que so se un, ha metido de lleno. Un pionero en, eso. en el área. Eh, y la pregunta que tengo, de esas 400 personas, todas fueron cazadores de, de aves. Y todas son cazadores de aves, pero no a mi disciplina. Porque no estamos hablando solamente de 400, pueden haber hecho 100, y 900 hasta un millón de personas. Eh, lo que hace 20 o 25 años no existía en Sixaola, ya tenemos allá cazadores de aves. Lo que no teníamos ese tiempo en San Carlos ya tenemos cazadores de ¿Quién podría decir que por el estadio Lito Pérez hay pajareros? En pleno centro de puntarenas. Dígame usted. Increíble. Don Oscar, yo debo felicitarlo por esta eh, iniciativa. Lamentablemente se nos fue el tiempo en este eh, segmento, pero reciba mi felicitación. Dios lo bendiga y, y que y, siga para adelante como ese verdadero eh, ejemplo y quizá único en el país. Muchísimas. Yo, diría que, yo diría que soy el único. Muchísimas gracias don Oscar, por estar con nosotros. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando con la máster Katia Barrantes sobre este interesante proyecto que usted realizó como parte de su tesis de maestría en desarrollo sostenible, eh, conservación y cacería eh, de aves. ¿Cómo, ¿Cómo se enteró usted, Katia, de la existencia de esta asociación? ¿Cómo contactó a Don Oscar en primera instancia? Uh -huh. Bueno, cuando estaba haciendo la investigación y hice el contacto con, con el SINAC, el MINAE, ellos, eh, como Don Oscar ya lo mencionó antes, él siempre ha tenido contacto con el MINAE y ellos me lo recomendaron y luego eh, fue bueno una de las grandes cosas que sucedieron en mi tesis porque gracias a eso hubo un alcance más significativo porque eh, fue verdaderamente donde encontré un grupo organizado que tiene ese potencial para trabajar como ellos trabajan eh, y obviamente a mí se me abrieron totalmente este la imagen de lo que tenía del pajarero me cambió ¿verdad? Ellos me ayudaron mucho como un grupo de control y después yo inclusive eh, con ellos fui a muchos, eh, muchas, ellos eh, organizaban eventos, actividades, actividades, ayudas, y, eh, no, actividades de campo, donde ellos iban con las aves y entonces yo fui con ellos, los acompañé y fue donde surgió esta investigación que nosotros inscribimos ante el MINAE como una investigación que me parece que es para mí, digamos, como el alcance más importante de mi tesis, que fue lograr que los pajareros hicieran estudios poblacionales de las aves que se estaban capturando. Entonces, yo los guié, les ayudé un poco, analicé los datos, siempre, digamos, muy empírico porque eh, no teníamos tal vez los recursos para hacer, este, para marcar y, y lo, para contabilizar las recapturas y demás, porque es lo ideal en los estudios poblacionales, pero era un plan piloto. Y funcionó bastante bien, lo hicimos como en 2007 hasta 2008, donde se obtuvo una buena cantidad de individuos contabilizados, contábamos si eran hembras, machos, juveniles, y se hacía observación de campo y, y además se contabilizaban los que ellos capturaban, pero los volvían a soltar, verdad porque eso es lo que ellos hacen. Claro. Los capturan y los vuelven a, so claro. a soltar. Tati, usted acaba de mencionar el MINAE. El, ¿El papel del, del minade en, en, en todo esto? ¿Qué hacen con los animales decomisados? Cuéntenos un poquito al respecto. Uh -huh. Bueno, el papel del MINAE es muy importante. Lamentablemente no se está haciendo de la forma correcta. Digamos, una de las cosas que yo descubrí, por ejemplo, eh, era cuando yo fui a ver las hojas de campo que ellos tienen en los decomisos, la mayoría casi de aves que, que uno lograba ver ahí eran eh, eh, que no los identificaban, ¿verdad? Indefinido. Entonces, ni. O sea, no ellos conocían la especie. No conocían la especie, entonces ese vacío, ¿verdad? Fue algo. Y eso es algo básico. Eso es algo básico y no podían, nada más ponían indefinido, no identificado. Y otra cosa que hacían que, que yo considero que no está bien es que simplemente lo soltaban. Donde quisiera que le decomisaban el ave al pajarero, ahí soltaban el ave. No importaba si estaban, o sea, no se fijaban si estaban en un área que era de la distribución de esa especie o si ese individuo tenía muchos años de estar en cautiverio, porque los mismos pajareros me lo han dicho. Si, si hay un individuo en cautiverio por más de un año y se libera y él se va a quedar por ahí ya, confi ya confinado a ser sí, cautiverio exactamente entonces lo que hace es que otra persona lo pueda capturar más fácilmente o se muera de hambre o entonces esa esa solución real, realmente no es una solución por qué porque el pajarero va a ir a capturar otro para llenar ese vacío mentira que porque le decomisaron ese individuo ya no no va a tener y lo sueltan ahí se mueren eh, y además no lo saben identificar. Otra cosa fue que cuando la nueva ley entró en vigencia que eliminaba, o sea, prohibía el cautiverio, dicen en el minar me han contado que llega todo el mundo a tirarles los animales silvestres, así como ahora sí van a ver ustedes qué hacen con eso. ¿verdad? No podían, no tenían la capacidad de manejar tanto. Entonces yo creo que grupos organizados como esta Sociedad Conservacionista de Aves Canoras de Cartago, eh, se puede usar como una herramienta, más bien para que sean como pequeños centros de rescate, que ellos colaboren. Ese acercamiento con el MINAE es muy bueno porque además de que esas capacitaciones y talleres que son necesarios tanto para los pajareros como para la, el, el MINAE, incluso los COVIRENAS, que fue otro grupo que yo introduje eh, en mi tesis como análisis, como un actor más que puede colaborar. Entonces al final es hacer una estrategia participativa donde incluyamos todos los actores, los pajareros, minai, Covirenas, que se unan, se capaciten y colaboren para hacer estudios poblacionales. Ellos están con toda la disposición. Lo que necesitan es el conocimiento, la asesoría técnica, para que ellos puedan ir a hacer su actividad y se obtenga un beneficio científico, que es hacer los estudios poblacionales. Claro. Katia, en el último minuto que nos queda, el concepto de desarrollo sostenible en este proyecto tesis. Bueno, para mí este, el concepto de desarrollo sostenible es, bueno, hay muchos conceptos y todo el mundo ¿verdad? lo ve desde un punto de vista diferente, pero yo siempre he pensado que lo importante son las ideas detrás de las palabras. Entonces, para mí la idea del desarrollo sostenible es buscar el equilibrio. En este caso es buscar el equilibrio en, en la parte sociocultural, respetar esa parte porque la cacería viene dada de una, una cuestión tradicional, como lo mencionó ya don Oscar y lograr el equilibrio con la parte de conservación. Entonces, el, el buscar hacer estrategias donde ese equilibrio, ¿verdad? no sea como esa persecución, esos policías y ladrones, ¿verdad? que al final no se logra nada. Entonces, es buscar ese equilibrio entre todos los actores, inclusive con la parte de, de legislación también, ¿verdad? que el, el mismo MINAE tenga una, un reglamento, como ya lo mencionamos. Y si, y que todos se unan en una colaboración para lograr el equilibrio y buscar el bienestar, al final de cuentas, de, de las especies silvestres, que es lo que... Perfecto. Busca. Muchísimas gracias, Katia, por compartir gusto. sus conocimientos con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.